Este manabita a sus 66 años llegó a emprender y con sus herramientas inició en la venta de morocho, recorriendo las calles de Balao en su triciclo. Don Ángel menciona que lleva poco tiempo en el cantón, pero esto no le ha impedido ganarse el aprecio y cariño de la gente balaoense. Bueno, yo le comento que aquí estoy recién, voy a tener un mes recién. Y para qué, me ha ido bien, la gente también sí colaboran conmigo, estamos correctamente chévere y me siento contento, alegre y todo, y a la edad que uno tiene, pues que ya no puede trabajar en otro lado. Entonces yo trabajo ya con este triciclo y ahí me estoy ganando la vida por lo menos, porque ya a menos con esta pandemia no se consigue trabajo. Yo soy chofer profesional. Pero ¿cuál es la razón? Como vuelvo y le repito, que por la edad ya no le dan trabajo a uno. Entonces un amigo de Guayaquil me enseñó a preparar el morocho. Y entonces de ahí se me quedó ya, y para qué, gracias a Dios me va bien. Sí, exactamente, me va bien. Le cogí el golpe del hombre. Yo tengo amigos de muchos años atrás. Sí. Y les he contado y dice, mándate allá, dice, puta, tu morocho es riquísimo, anda, dice, y trabaja ahí. Y en verdad les escuché y gracias a Dios sí me ha ido bien. Durante la semana recorre las calles, con su rápido andar y a su paso lo llaman para degustar del morocho. Cada vasito está a 50 centavos y si lo desea acompañado de pan a tan solo 60 centavos de dólar. Todos los días. ¿Todos los días? Bueno, hay domingos que sí descanso. O a veces me toca ir a exámenes, porque tengo que llevar a mi señora porque es con discapacidad mental. Entonces yo siempre estoy al tanto de con ella en el hospital y tengo que estar ahí, ya pierdo ese día. Sí, pero estamos felices yo con ella, para que, aunque me le quitaron el bono, pero ¿qué puedo hacer? Para que la misma gente de aquí me ha sacado por el Facebook. Sí, ya la gente, ya ellos mismos me dicen. Le digo, muchacho, háganme la propaganda del morocho. No, si estás por el Facebook, dice, ahí sales. Ah, le digo, gracias, entonces, y agradezco a la persona que me ha puesto en el Facebook. Porque yo no sé escribir en el Facebook, o sea, yo no sé manejar esos teléfonos. Don Ángel, un buen ejemplo de superación y ganas de salir adelante. Para Balao TV, con imágenes de Andrea Gualpa, informó María Fernanda Arámbulo.